Hola a todos y todas, sean muy bienvenidos a esta nueva jornada de la Sociedad Obstetricia y Ginecología de Chile. A pesar de ser verano, nuestra preocupación por la salud de la mujer no descansa y es por eso que hemos organizado estas jornadas multidisciplinarias de verano de SOCHOC. Estas jornadas tratarán diversos temas durante este mes de enero y febrero y contarán con la evaluación y certificación con sello SOCHOC para todos aquellos que lo deseen. Todas las sesiones de esta jornada serán gratuitas, se podrán conectar y verlas de forma gratuita. El certificado tendrá un costo adicional. Para mayor información pueden descargar las condiciones y toda la información importante en el link que encontrarán acá abajo y también a través de nuestra página y redes sociales. Estas sesiones además estarán disponibles on demand durante febrero y marzo en SOCHOC TV para que las puedan revivir una y otra vez. Y el programa completo estará disponible en la página y en redes sociales, así como las fechas y horarios para que no se pierdan ninguna de ellas. Así que sean muy bienvenidos nuevamente. Soy la doctora María José del Río y en nombre de la SOCHOC les doy la más cordial bienvenida a todos y todas los que nos acompañan. El tema que veremos hoy es un tema que está muy en boga, que poco se sabe, que muchos nos preguntan nuestras mujeres y que nos debemos preocupar, y que es los probióticos y la mujer. Para hablar de este interesante tema, invitamos a la doctora Verónica Chami, a quien agradecemos su participación nuevamente con nosotros. Ella es profesora adjunto del Departamento de Obstetricia y Ginecología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Valparaíso. Se dedica, ha investigado muchísimo este tema, así es que nos puede ilustrar. Muchas gracias, Verónica, por estar con nosotros. Muy bienvenida. Hola, Y la... María, gracias. Hola, hola. La audiencia es toda tuya, Verónica. Cuando quieras, yo te aviso cuando estemos viendo tu pantalla. Ahí la estamos viendo. Así que los dejo con la doctora Chami para que puedan disfrutar de esta exposición. Muchas gracias, Verónica. Gracias, María José. Hola a todos. Soy la doctora Verónica Chami. Ya me presentó la doctora del Río. Y por lo tanto, vamos a partir con este tema que yo creo que va a ser la revolución del futuro terapéutico. Que probablemente lo van a ver los más jóvenes y que nos va a aportar una gran cantidad de soluciones a problemas que se han presentado recurrentemente, por lo menos en nuestra especialidad. Quiero decirles que no tengo ningún conflicto de interés, no trabajo para ningún laboratorio, así es que estoy libre de todo conflicto de interés en esta presentación. Ahora, ¿cuáles son los objetivos de esta sesión? Primero, tenemos que hablar un poco del proyecto del microbioma humano referido a la reproducción en la mujer, especialmente a la vagina y al endometrio. También la idea es comprender qué es lo que es la vagina normal, qué es lo que es la eubiosis vaginal y cuáles son los mecanismos fisiológicos involucrados en esto. Entender la importancia de la salud vaginal en la calidad de vida de la mujer. Y finalmente, hablar de los probióticos y su rol terapéutico en la salud reproductiva de la mujer. Quise poner esto porque creo que en estos minutos cada vez más evidente que los microorganismos tienen un rol muy importante en nuestra salud. El estudio del microbioma humano nos ha hecho entender que nosotros vivimos en simbiosis, somos como holobiontos que vivimos en simbiosis con una gran cantidad de microorganismos. Y que esta microbiota saludable produce moléculas bioactivas, las que interactúan con nuestras propias células para regular e influenciar nuestro metabolismo, fisiología y respuesta inmune. Y finalmente, ¿esto qué significa? Que van a modular nuestra salud y vamos a tener mayor resistencia a la enfermedad. Ahora, lo que significa el microbioma humano referido a la salud reproductiva todavía está en investigación y falta mucho por saber, pero tenemos algunos avances. Sabemos que la vagina humana es un órgano bastante subestimado y que todo el mundo considera que es un pasaje de la menstruación, de los espermios y de los recién nacidos. Y lo que no tenemos claro es que este órgano puede afectar profundamente la salud nuestra y de generaciones. Y esto tiene relación con el microbioma vaginal. El microbioma vaginal normal está dominado por lactobacilos, la falta de estos lactobacilos y se asocia a condiciones adversas y entre estas condiciones adversas, no limitado a lo que les voy a mencionar yo nomás, sino que está la posibilidad de un embarazo pretérmino, que hay mucha información al respecto, enfermedad inflamatoria pélvica, transmisión de enfermedad de transmisión sexual y adquisición de enfermedad de transmisión sexual, infertilidad, que vamos a ver, tocar un poco ese tema también, y
por supuesto que muchos síntomas estigmatizantes que van a afectar la calidad de vida de la mujer. Por lo tanto, creo que es un tema muy importante y si es que tenemos la posibilidad de avanzar en el conocimiento, los probióticos creo que van a ser un arma terapéutica fundamental en el futuro. Y ahí tenemos entonces lo que vamos a tratar un poco en esta reunión. Ahora, si nosotros vamos a hablar de probióticos, tenemos por supuesto que hablar de qué es lo que es el microbioma. Y el microbioma referido finalmente a el área reproductiva. Y por eso que nuestro primer tema va a ser hablar un poco del microbioma vaginal y endometrial, qué es lo normal, qué es lo que se sabe hasta ahora y cómo lo podemos integrar nosotros a nuestro conocimiento y a nuestro accionar clínico. Este proyecto, que es el proyecto del microbioma humano, se estableció en el año 2008 como una iniciativa del NIH, que es el National Institute of Health en Estados Unidos, y la misión era identificar y caracterizar a todos los microorganismos que estaban asociados a nuestro cuerpo y su rol en la salud y la enfermedad. Y para poder entender esto, tenemos que definir un poco qué es lo que es la microbiota y qué es lo que es el microbioma humano. Y la microbiota son comunidades ecológicas de microorganismos que viven en forma como amigos, ya comensales y simbióticos, en el ser humano, en algunas superficies, en cavidades, y que pueden o no estar expuestas al ambiente externo, y puede ser bacterias, virus, arqueas, hongos, protozoos, y que estas comunidades son diferentes dependiendo del individuo y dependiendo del área del organismo que estén afectando. O sea, la microbiota que está en el intestino es absolutamente diferente a la microbiota que está en la vagina y a la microbiota que está probablemente en la cavidad oral, en la piel, etc. En cambio, el microbioma humano es la colección de genes de todos los microorganismos vivos asociados al cuerpo humano. Y esto se ha logrado determinar por tecnología de tipo biocomputacional que nos ha permitido identificarlo y también con tecnología de secuenciación génica que nos ha permitido identificar estas comunidades in toto. Y es interesante que estas se encuentran, todos estos microorganismos se encuentran en una proporción de 10:1 respecto al total de células humanas. O sea, tenemos 10 microorganismos por cada célula humana. Y estos microorganismos corresponden, tienen hasta un peso, al 1 o 3% de nuestra masa corporal. Se ha visto que son fundamentales para mantener la salud del huésped a diferentes niveles. Tienen relación con una hemostasis metabólica, pueden liberar nutrientes de los alimentos, programan la adquisición de inmunidad, nos protegen contra patógenos y muchas otras funciones que estamos reconociendo día a día con toda la investigación que hay al respecto. El proyecto Microbioma Humano utiliza una tecnología de determinación de los genes de los microorganismos a través de secuenciación del DNA y del RNA fundamentalmente ribosomal, y esto ha creado un gran campo de investigación que es lo que se denomina la metagenómica, que finalmente se entiende por metagenómica como el estudio de la colección de genomas derivados de nuestras comunidades microbianas y que se toman de su ambiente natural y a través, como le digo, de plataformas computacionales se pueden identificar, como está bien descrito en este cuadro, se pueden identificar y separar los diferentes agentes que están componiendo estas comunidades. Ahora, ¿qué pasa con nosotros? ¿Cómo adquirimos estas comunidades microbianas desde que llegamos a este mundo? Y hay un artículo muy interesante que está publicado en la revista chilena de pediatría de la doctora Marlene Ortiz, en donde ella hace un análisis de la importancia de cómo se adquiere esta microbiota y la importancia de la ruta del parto en la adquisición del microbioma en la temprana infancia, que de alguna manera va a estar modulando nuestra salud. Y lo primero que tenemos que saber es que hay una madre que tiene una microbiota vaginal, urinaria, en la cavidad oral y en el intestino, que es la primera con la cual toma contacto ese recién nacido, y se produce una siembra. Y esta siembra va a ser diferente dependiendo si es un parto por vía vaginal o un parto por vía cesárea, que lo podemos conversar un poco más adelante. Y si es que es un parto por vía vaginal, lo que domina son la flora en base a lactobacilos.
En cambio, si es por un parto cesárea, domina más una flora con estafilococos, que son los bacterios que están colonizando la piel. Y eso es lo que, con lo que van a hacer el neonato, junto con algunos otros aportes de la cavidad oral y el intestino. Ahora, durante la vida de este individuo, hay una primera siembra, que es esta que les mencioné, que es la transmisión vertical, que viene del tracto urinario, la cavidad oral y el intestino. Pero también durante toda la vida del individuo hay una transmisión horizontal que tiene relación con el estilo de vida y con el ambiente. Y se ha visto que si ese niño recibe lactancia natural o artificial, si es que tiene un ambiente familiar con muchos hermanos, si es que depende de la alimentación que tenga, depende del contacto en el colegio con otros niños, etc. Y eso va a ir de alguna manera modulando esta microbiota. Y eso va a permitir que la microbiota o el microbioma que viene de la transmisión vertical y el de la transmisión horizontal estén en equilibrio y va a determinar que tenga una microbiota normal o disbiótica. Y si es que no se logra este equilibrio entre la transmisión vertical y la horizontal, va a tener una microbiota disbiótica y eso indudablemente que va a favorecer el desarrollo de enfermedades, especialmente tipo inflamatorias, autoinmunes y metabólicas. Y de hecho, hay una serie de artículos que ustedes pueden revisarlo en donde se ha visto que los niños nacidos de parto cesárea tienen mucho más riesgo de hacer enfermedades de tipo autoinmune y enfermedades de tipo inflamatoria. Y es por eso que en estos minutos se está tratando de volver a lo fisiológico, que es que cuando está indicado el parto vaginal, este sea, y si es que tiene que ir un parto cesárea, tenga una transmisión horizontal durante la vía que vaya a compensar la deficiencia que puede haber recibido desde la transmisión vertical. El objetivo final es que nosotros tengamos un niño que durante todo su desarrollo, hasta la vida adulta, vaya teniendo un microbioma y una microbiota en cada una de las áreas que sea normal y no disbiótica. ¿Y qué es lo que pasa en el área reproductiva? Sabemos que en el nacimiento normalmente tenemos una vagina y útero que se cree que no están colonizados y que rápidamente por el tipo de parto se colonizan por lactobacilo. Y esto se mantiene durante 4 a 8 semanas por la presencia de hormonas estrógenos derivados de la madre en ese recién nacido. Rápidamente se entra en un periodo de reposo hormonal en donde desaparecen las hormonas y por lo tanto se pierden los lactobacilos, disminuye esa población y comienzan a predominar los anaerobios estrictos hasta que llegamos a la pubertad, en donde por el aumento de los estrógenos vuelve a cambiar la comunidad vaginal y comienza a no haber un dominio de tipo de lactobacilo. Durante toda la edad reproductiva, por la presencia de lactobacilo, hay ácido láctico por este metabolismo del glicógeno determinado por los estrógenos y que se mantiene también durante el embarazo, porque en el embarazo hay altas concentraciones de estrógeno. Cuando llegamos a la menopausia, vuelve a cambiar esta microbiota vaginal porque desaparecen los estrógenos y por lo tanto disminuye el ácido láctico. Por lo tanto, tenemos una microbiota que cambia durante las diferentes etapas de nuestra vida. Lo que se sabe normalmente y que sabe es lo que sabemos, a quien le pregunte usted le van a contar qué es lo que pasa con la vagina humana. Dicen que, bueno, la vagina humana mantiene un estado de eubiosis o vagina saludable. ¿Por qué? Porque hay lactobacilos, estos lactobacilos son característicos de la microbiota de la mujer normal, estos restringen el crecimiento de los otros microorganismos y producen ácido láctico, y este ácido láctico mantiene esta vagina en estado eubiósico. Y esto es lo básico, que es lo que todos sabemos, pero hay una serie de otras sustancias o moléculas que producen los lactobacilos y que son capaces de mantener una vagina absolutamente en un estado de una homeostasis vaginal. Y esos son fundamentalmente, como está en este gráfico, tenemos que los lactobacilos, aparte de producir ácido láctico, también en su metabolismo producen peróxido de hidrógeno, que es un desinfectante y que mantiene una concentración de anaerobios o de otro tipo de bacterios absolutamente inhibido. La otra cosa interesante es que produce moléculas de coagregación, y estas moléculas de coagregación lo que hacen es que se unen con los bacterios
y permiten una mejor acción bactericida de las bacteriocinas. Producen también agentes que son antimicrobianos, como son las bacteriocinas, y también producen biosurfactantes, que son sustancias que se adhieren al epitelio vaginal y que impiden que los microorganismos se adhieran a este epitelio y puedan tener una acción de tipo patogénica. Por lo tanto, ese equilibrio y esta fisiología vaginal es muy importante y nos está hablando de la importancia del lactobacilo dentro de esta microbiota vaginal. Ahora, llegamos ahora al desarrollo de este microbioma humano, al proyecto del microbioma humano, y hay un investigador que es Ravel, que es el que hace todo el estudio en cómo se compone la microbiota de la mujer, la microbiota vaginal de la mujer sana. Y él tomó, es un estudio súper interesante este, porque tomó 410 mujeres sanas, asintomáticas, no embarazadas, sexualmente activas, que representaban a cuatro grupos étnicos, de la raza blanca, la raza negra, la asiática y la hispana. Y lo que hizo fue que se obtuvieron muestras vaginales por autocolección y le midieron el pH, le midieron el score de Nugent, que es un score que, morfocelular, de estimación morfocelular, que estima la alteración de la comunidad vaginal. Y le hicieron un cuestionario de su salud y su historia sexual, etc. Y estas muestras las llevaron para determinar la composición de la muestra bacteriana con tecnología de secuenciación del RNA ribosomal de la fracción 16, y esto asociado a complejas plataformas bioinformáticas les permitió obtener lo que vamos a ver a continuación, que es lo más interesante de esto. Este es un mapa que se llama un mapa de calor, en donde cada una de las líneas horizontales, verticales, representa una mujer. Y en este mapa están representados el resultado del genoma de la vagina de estas 410 mujeres. Y lo interesante de esto es que se encontró que estas 410 mujeres se diferenciaban muy bien en cinco tipos de microbiota vaginal. Y si ustedes ven acá, en la número 1, que está a nivel central, es una microbiota que tiene un predominio del lactobacilo crispatus. El grupo 2 tiene una comunidad bacteriana con predominio del lactobacilo gaseri. La comunidad tipo 3 tiene un predominio del lactobacilo Ehlers, y la comunidad tipo 5 tiene un predominio del lactobacilo Jensenii. O sea, tenemos la comunidad 1, 2, 3 y 5 que tienen predominio del lactobacilo como dentro de su microbiota, que es el bacterio predominante. En cambio, la comunidad tipo 4 es una comunidad que prácticamente no tiene lactobacilo, que lo que están dominando ahí son otro tipo de agentes, fundamentalmente el atopobium vaginal, está el prebotella, está la smithia, que son anaerobios tienen algunas características que van a alterar este ecosistema vaginal. Y junto con eso, al medir el pH, vieron que el grupo 4 se caracterizaba porque tenía un pH vaginal alto, mayor de 5, a diferencia de los otros grupos que era entre 4 y 5. Y la otra cosa interesante es que en la otra medición que hicieron, que fue el score de Nugent, también estaba elevado en este grupo de tipo 4 que tiene una comunidad bacteriana dominada por anaerobios. Entonces, existen cinco tipos de comunidades que difieren en composición microbiana y en dominancia, y en este estudio de 410 mujeres, el 73% de las pacientes estaban con comunidades tipo 1, 2, 3 y 5, y un 27% tenía consistentemente una comunidad tipo 4. Y esta comunidad tipo 4 se caracterizaba por ausencia de lactobacilo y gran diversidad bacteriana, dominada por comunidades con bacterias anaerobias, que potencialmente daban una inestabilidad en esta comunidad o en esta microbiota vaginal, y los ponían en mayor riesgo de hacer infecciones o alteraciones de la vagina.
Y la otra cosa interesante es que estas comunidades perimicrobianas tenían una distribución diferente de acuerdo a la etnia. Y vemos ahí que en la raza blanca e hispana, alrededor del 40% tenían esta comunidad tipo 4 y el 60% tenían las otras comunidades que estaban dominadas por lactobacillus. En cambio, en la raza blanca y asiática, las comunidades tipo 4 tenían mucho menor representación y más o menos el 80-90% de las pacientes blancas y asiáticas tenían comunidades dominadas por lactobacillus. Por lo tanto, de alguna manera también las razas hispánica y blanca tienen mayor riesgo porque tienen mayor proporción de comunidades tipo 4. ¿Y esto qué significa desde el punto de vista de su contribución a la homeostasis o disbiosis? Es que las comunidades tipo 1, 2, 3 y 5, que son las que tienen dominio de lactobacilos, tienen estos lactobacilos contribuyen a mantener la vagina en forma eubiósica. Previenen las infecciones urogenitales, se adhieren a las células epiteliales, de tal forma de evitar la infección, producen compuestos antimicrobianos como el peróxido de hidrógeno, producen bactericina y estimulan la producción de ácido láctico. En cambio, la comunidad tipo 4, que está dominado por estos anaerobios como la Gardnerella vaginalis, la Atopodium vaginal, la Prevotella, el Mobiluncus, las características que tienen estos agentes es que tienden a producir biofilms, y estos biofilms son como clusters de bacterias rodeados de una capa líquida que impide que lleguen los antibióticos y por lo tanto persisten en el tiempo y no se pueden eliminar, y por eso que tienden a ser recurrentes, producen citolicina, producen aminas que determinan un pH alcalino y segregan una serie de otras sustancias que hacen más fácil que se pueda dañar el epitelio y que estos otros agentes se puedan unir al epitelio y producir inflamación. Por lo tanto, sabemos entonces que estas pacientes que tienen una comunidad tipo 4 son pacientes que tienen mayores riesgos. Y lo que se ha visto al hacerle seguimiento es que este grupo de pacientes, que puede llegar a ser hasta el 27% y que en nuestra población latina e hispana puede llegar a ser hasta el 40%, tienen mucho mayor riesgo de transmitir infecciones como el VIH y el virus de la hepatitis, el virus del herpes simple, y tienen también mucho más riesgo de adquirir infecciones si se ponen en contacto con alguno de estos agentes como es la trigomona, la clamidia, la gonorrea, el virus papiloma y el HIV. Por lo tanto, sabemos que estas pacientes son pacientes que tienen mucho más riesgo de adquirir o de transmitir enfermedades de transmisión sexual. Entonces, al final, ¿qué significa tener una comunidad vaginal tipo 4? Significa que es un estado sano, pero en riesgo. ¿Y por qué? Porque estas mujeres tienen un pH alto, tienen un score de Nugent alto y, por lo tanto, tienen una inestabilidad de la dinámica de estas comunidades bacterianas y que puede representar un riesgo de enfermedad. Y tener estas comunidades bacterianas hace que tengan una baja estabilidad, tienen una baja resiliencia, o sea, una baja resistencia, y tienen un riesgo aumentado de infección o de patología. Y Rabel dice que hizo un seguimiento de estas mujeres en el tiempo y encontró que las mujeres, les hizo un seguimiento en muchas semanas para ver cómo era el cambio de estas comunidades, y vio que estas mujeres que tenían comunidades tipo 4 tenían mucho más frecuentemente comunidades tipo 4 y por más tiempo que las que tenían comunidades tipo 1, 2, 3 y 5. Lo que quiero decir es que las comunidades no son fijas y estables, sino que uno puede cambiar de una comunidad a otra. Pero esos cambios, si son por baja frecuencia y corta duración, tienden a mantener estable desde el punto de vista de patología de la mujer. En cambio, las comunidades tipo 4, las mujeres que tienen comunidades tipo 4, tienen una tendencia a tener mayor tiempo estas comunidades y en forma más frecuente. Y eso las pone en mayor riesgo de lo que hemos hablado anteriormente. Entonces, aquí hay una gráfica de al lado izquierdo tenemos el grupo de microbiota vaginal
que se caracteriza porque tiene una alta concentración de lactobacilos, que son la 1, 2, 3 y 5, y que existen factores que son no modificables y otros que son modificables para mejorar este estado de eubiosis o para que los puede llevar a un estado de disbiosis. Y en el lado izquierdo ustedes van a ver que tenemos factores que no se pueden modificar, como por ejemplo el nivel de estrógeno, que eso depende de la edad, de si está en la pubertad, si es una mujer que está sexualmente activa, y también la raza, que tampoco es modificable. Pero hay otros elementos que podemos modificar y que nos pueden mejorar este estado de eubiosis, que son el uso de vitaminas como A, C, D, E, beta-caroteno, algunos minerales, folato, las hormonas, los anticonceptivos, se ha visto que le dan una mayor estabilidad a estas microbiotas, y por supuesto que también tenemos aquí nuestro tema de hoy, que es el uso de probióticos. ¿Realmente es capaz de mantener comunidades bacterianas que sean de mayor resistencia a la infección o no? Y eso lo vamos a ver más adelante. Al lado derecho tenemos los factores que no son modificables de las microbiotas que son más bien de tipo disbiótica. Y eso es aquellas mujeres que tienen bajo nivel de estrógeno o que fluctúan mucho, por ejemplo, en la etapa de reposo hormonal. También se ha visto que la menstruación, por el hecho que es alcalina, tiende a ser un factor que disminuye este estado de eubiosis, la menopausia por la falta de hormonas, y probablemente que la raza, como lo mencionamos anteriormente, no es un factor que se pueda modificar. Pero sí hay factores modificables que nosotros podemos educar respecto a esto a la paciente para tratar de mantener comunidades que sean mucho más resistentes a la infección. Y esos son, por ejemplo, las dietas, en que hay que disminuir el nivel de ácidos grasos, el tabaquismo y el estrés aumentan el estado de disbiosis, las prácticas higiénicas, como son las duchas vaginales, el uso de tampones, el uso de todas estas sustancias que son sintéticas, que tienen sustancias como Mayasec, Gelsec, etcétera, las duchas, los baños burbuja, etcétera. Todos estos elementos que han desarrollado la civilización para mejorar la higiene íntima, pero que en realidad la ha empeorado desde el punto de vista de la microbiota que nosotros vamos a tener, que va a ser mucho más disbiótica que eubiótica. Y finalmente, algunos hábitos sexuales, como por ejemplo el sexo anal previo al sexo vaginal, la frecuencia de las relaciones sexuales y el número de parejas sexuales es un factor que va a tender a poner más inestable la microbiota vaginal. Llegamos entonces, conociendo todo esto y toda esta información del microbioma, llegamos a los probióticos. ¿Y qué son los probióticos? Los probióticos son microorganismos vivos que, administrados en una cantidad adecuada, van a beneficiar la salud del huésped. Y, por supuesto, que en obstetricia y ginecología el objetivo principal es restaurar el microbioma vaginal y endometrial, de llevarlo y mantener un microbioma saludable o eubiosis. Existen también otros dos conceptos importantes que son qué es lo que es un prebiótico y qué es lo que es un probiótico, que también están dentro del arsenal terapéutico que vamos a ir viendo en el futuro. El prebiótico es un sustrato que los microorganismos del huésped van a utilizar para aportar un beneficio a la salud. Por ejemplo, el glicógeno en la vagina, que si es que la vagina de alguna manera yo le pudiera aportar mayor cantidad de glicógeno que un sustrato para que los huésped, para que los lactobacilos actúen y mejoren la acidez. Y los probióticos son sustancias producidas por los probióticos que ejercen beneficios beneficiosos sobre la salud. Por ejemplo, si es que yo soy capaz de alguna manera de trasplantar biosurfactantes producidos por los lactobacilos para que tengan un efecto beneficioso para la salud. Y eso lo vamos a ver también más adelante, porque también se está trabajando en esto en la terapéutica de los probióticos y sus prebióticos y posbióticos. Y esto se los muestro porque aquí, esto es lo que uno ve de los probióticos, que a todo esto, para la salud íntima, todo esto están fuera ya de uso, los han retirado de circulación. ¿Por qué? Porque hace poco la FDA, hace un par de años, junto con el Centro Regulador de los Fármacos en Europa, acordaron que los probióticos, después de esta investigación del microbioma humano, son tan importantes que tienen que desarrollarse en forma
científica igual que los fármacos y tienen que tener todos los pasos de desarrollo de fase 1, fase 2, fase 3 para que puedan estar disponibles y sean útiles efectivamente en la terapéutica de, por lo menos en lo que respecta a nosotros, de la salud reproductiva. En general, lo que había eran cepas de probióticos que venían de intestino, de alimentos fermentados, que no eran propias de la vagina, que no eran producidas por compañías farmacéuticas y que los empezaban a poner en circulación antes de que tuvieran evidencia clínica su utilidad. Generalmente eran sustancias que estaban reguladas como suplementos de dieta y alimentos, por lo tanto no había control, y podían tener microorganismos únicos o mezclados de varias cepas, y en el fondo no hay ninguna regulación desde el punto de vista de su calidad y de su actividad, como son los fármacos. Y por lo tanto, tenemos que buscar, y eso ya está en desarrollo, la forma de encontrar o desarrollar los probióticos en forma científica. ¿Y por qué pensamos en los probióticos desde el punto de vista terapéutico? Porque cada vez aparece más información, y esto es, se ha multiplicado la información respecto al microbioma de las diferentes áreas del cuerpo y el uso de probióticos. Hay muchos estudios que han demostrado que los cambios de la composición de nuestro microbioma se correlacionan con estado de enfermedad. Y esto entonces ha abierto la posibilidad de utilizar los probióticos para normalizar esto y mejorar estos estados de enfermedad. Y por ejemplo, aquí les traigo un ejemplo del trasplante, y que estos son artículos muy serios que se está utilizando, del trasplante de microbiota fecal en las pacientes que tienen infecciones intestinales por Clostridium difficile, resistente a los tratamientos habituales y que ya no hay nada más que hacer, les han hecho trasplante de microbiota fecal y han salido adelante en más de un 90% de los pacientes. Sin embargo, como todo en esto, como todo en la investigación, han aparecido algunas alertas que tenemos que tener presente y que tenemos que ser más cuidadosos. Por ejemplo, la FDA colocó esta alerta en el julio del 2020 porque habían aparecido un par de casos de muerte por estos trasplantes de microbiota fecal debido a la transmisión en esta misma microbiota de agentes patógenos que produjeron mayor enfermedad y determinaron la muerte de estos individuos. Son casos muy aislados, pero esta alerta hay que tenerla presente y hay que preocuparse de ver cuáles son los donantes de esta microbiota fecal y están muy, muy bien categorizados y testeados para que podamos utilizar esto. Y así hay una serie de otros artículos, por ejemplo, el uso de probióticos en la prevención de la enterocolitis necrotizante, que este es un tema también que se ha visto que ha disminuido significativamente la aparición de sepsis tardía en el recién nacido y de la enterocolitis necrotizante, especialmente en los niños pretérmino. También se ha utilizado en la prevención de las infecciones por Clostridium difficile, también en los niños que son tratados por diarrea en adultos y en los niños y en los adultos. Hay una revisión sistemática en la base de datos Cochrane. Hay otros estudios que han demostrado que las pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal tienen un cambio muy, muy importante con respecto a la normalidad de su microbioma intestinal y que eso piensan que puede ser lo que determina la enfermedad inflamatoria y que piensan que tratando con probióticos esto lo podrían manejar. También se ha descrito un bacterio que es la Cristensenella minuta que se ha identificado solamente en gente que no es obesa y que no tiene trastorno, no tiene problemas de obesidad o de sobrepeso. Y por lo tanto se cree que la presencia de este bacterio influencia entonces el peso del individuo y que a lo mejor nos va a ayudar a manejar la obesidad de otra manera. Y finalmente también, estos son una muestra de la cantidad de paper que hay. Hay una comunicación del uso de probióticos en las pacientes que tienen a lo mejor estas comunidades tipo 4, que tienen una comunidad disbiótica y que tienen mayor riesgo de partos prematuros. Esto está todo en estudio, son estudios que si ustedes lo empiezan a analizar son realmente interesantes, pero hay que ir de a poco viendo cómo se van dando la información y el desarrollo de los probióticos para poder ser utilizados en la realidad. Entonces, ¿qué es lo que queremos nosotros los probióticos? Queremos llevar un estado de disbiosis a un estado de eubiosis, de tal manera de prevenir enfermedades o resolver situaciones
patogénica. Y así tenemos que, para que esto sea útil, que los probióticos sean útiles, tienen que cumplir alguna característica. Primero tienen que ser agentes vivos, que tienen que permanecer vivos en la forma galénica. O sea, si yo lo voy a utilizar en tabletas, en cápsulas, en gel, en polvo, tienen que mantenerse vivos en esta forma. Tienen que tener la capacidad de adherirse al epitelio vaginal para ejercer su acción y para poder multiplicarse. Tienen que tener la capacidad de generar un pH bajo por síntesis de ácido láctico en un ambiente en donde tenemos glucosa y glicógeno. Tienen que ser capaces de desarrollarse en hábitats distintos a los habituales. Tienen que ser capaces de estimular la respuesta inmunitaria y tienen que ser capaces de producir compuestos antimicrobianos y, por supuesto, lo más importante es que tienen que persistir en el tiempo. Si yo quiero cambiar una microbiota de dibiótica a eubiótica, tengo que tener la capacidad, estos probióticos tienen que tener la capacidad de persistir en el tiempo y aumentar su población o su concentración. Lo interesante es que esta es una revisión que se hizo en el 2019 de cuáles son las guías que hay respecto al uso de los probióticos en todo lo que es la salud reproductiva, y la guía es europea, está la guía del Royal College de Obstetric y Gynecology de Inglaterra, está la guía de la sociedad alemana, está la guía de la sociedad canadiense y el CDC, y en todo esto no hay ninguno en donde digan que realmente los probióticos son útiles, para tan demostradamente útiles para el tratamiento de problemas vulvovaginales. Y de hecho hay uno solo en donde dice que pareciera ser que tuviera un poco de evidencia en la prevenir la recurrencia de vaginosis bacteriana. Pero no hay ningún estudio, por ejemplo, que vale su utilidad en la vulvovaginitis recurrente por cándida, y la evidencia de su uso es limitada. Por lo tanto, tenemos que tener claro que todavía no hay un cambio categórico respecto al uso de los probióticos como terapia. Ahora, ¿cuál es la evidencia de la terapia con probióticos en la salud reproductiva o en la mujer? Hay algo de evidencia y de estudios de infección vulvovaginal y en reproducción, tanto en la parte masculina como femenina, y yo les voy a mostrar algunos de los estudios y cuáles son las conclusiones a las que hemos llegado. Uno de los primeros estudios es este, que es una revisión sistemática que está publicado en el British Journal of Obstetrics and Gynecology, en donde que es una de las últimas que hay, que fue en el 2019, en donde el objetivo era ver si es que la utilización de probióticos mejoraba el microbioma vaginal y permitía la curación de la vaginosis bacteriana, la curación de la vaginitis por cándida, cambiaba este microbioma vaginal y si es que se detectaban cepas de probióticos después de utilizarlo en el tiempo. Y hubo 34 estudios que cumplieron los requisitos que los autores determinaron. 14 de ellos eran para la vaginosis bacteriana, 12 analizaban la vulvovaginitis por cándida, y en 14 se vio la evolución de la posibilidad de detectar estas cepas de probióticos. De más está decirle que el análisis del riesgo sesgo determinó que todos estos diseños eran subóptimos. Los estudios primarios eran de muy mala calidad, de alto riesgo sesgo y de alta heterogeneidad. Y por lo tanto, los resultados que se obtuvieron de este estudio, de esta revisión sistemática, fue que no hay evidencia clara y consistente a través de los estudios publicados para el uso de probióticos comercialmente disponibles que puedan mejorar la salud vaginal en la mujer, a pesar de que hay un poco de evidencia en un estudio de que puede haber una plausibilidad biológica en disminuir la recurrencia de la vaginosis bacteriana. No hay ninguna evidencia que sea útil en la candidiasis, y de hecho Ravel le hicieron una pregunta específica de esto, de si es que eran útiles en la candidiasis, y él dijo que definitivamente no. ¿Por qué? Porque la candidiasis se desarrolla en un ambiente ácido y microbiomas vaginales generalmente son ácidos, y por lo tanto un probiótico no es útil en la candidiasis vaginal. Y la otra cosa que se vio en este estudio es que no había ni una persistencia de los probióticos más allá del periodo del uso. Por lo tanto, no logran colonizar la vagina, y eso es uno de los requisitos fundamentales de los probióticos para que tengan utilidad en la clínica. Este es el artículo que yo quisiera rescatar y quiero mostrarlo, porque este es un artículo, la fase 2,
y ahora la fase 3 de un estudio clínico randomizado del Lactin 5, que es un probiótico en base a Lactobacillus crispatus, que es el que tiene mejor estabilidad desde el punto de vista de la microbiota vaginal. Y aquí se hizo un estudio en 228 mujeres que tuvieron el diagnóstico de vaginosis bacteriana por diferentes parámetros. Se les dio metronidazol en gel durante 5 días e inmediatamente después de esto se randomizó en una relación 12-1 en donde al 152 pacientes le dieron gel vaginal con Lactobacillus crispatus y a las otras les dieron un gel vaginal pero con placebo. Y se lo dieron durante la primera semana 4 dosis y después se mantuvieron con 2 dosis semanales por 10 semanas más. Y vieron el outcome a la semana 12 y a la semana 24. Y lo que vieron es que la recurrencia de la vaginosis bacteriana hasta la semana 12 fue significativamente menor en el grupo que usó el gel con Lactobacillus crispatus comparado con las que usaron placebo. Y la recurrencia a las 24 semanas también fue significativamente menor con un riesgo relativo 0.73. Y la permanencia de este Lactobacillus crispatus detectable en la vagina a las 12 semanas fue de un 79 a un 84% versus 2 a 6% en el placebo. Y a la semana 24, por lo menos la mitad de las pacientes tenían colonizada su vagina con Lactobacillus crispatus versus 2% del placebo. Esto, para mi gusto, es el probiótico que en estos minutos deberíamos de alguna manera incorporar a nuestro país para poder utilizarlo en la salud vaginal. Existe otro estudio que lo realizó Moreno en donde evaluó, y esto relacionado con la fertilidad, en donde evaluó si es que la microbiota endometrial afectaba la tasa de implantación en mujeres que iban a transferencia embrionaria. Y para eso, lo primero que hizo fue analizar cómo era la microbiota por aspiración endometrial del endometrio. Y determinó que se podía dividir en dos grupos. Los pacientes que tenían una microbiota lactobacilo dominante, que se estimó que tenía que tener más del 90%, esa era la microbiota normal, lactobacilo eubiótica, que era lactobacilo dominante. Y la otra la denominó lactobacilo no dominante, que fue aquellos que tenían menos del 90% lactobacilo. Y si ustedes se fijan en la gráfica, más o menos el 10% de las pacientes no tenían una microbiota lactobacilo dominante. ¿Y qué es lo que hizo él? Él lo que hizo fue que tomó 35 mujeres infértiles que habían sido sometidas a una fertilización in vitro y le hizo la evaluación de la microbiota endometrial previo a la transferencia embrionaria y realizó la transferencia embrionaria. Y determinó que las pacientes que tenían una microbiota endometrial no lactobacilo dominante tuvieron una tasa de implantación de 23% comparado con las que tenían una microbiota lactobacilo dominante que tuvieron un 60%, lo cual fue significativo. Es decir, las pacientes que tenían una microbiota endometrial eubiósica con dominancia lactobacilo tenían mejor tasa de implantación que las que tenían una microbiota no lactobacilo dominante. Y esto se vio reflejado también en la tasa de embarazo y en la tasa de recién nacidos vivos. Por lo tanto, la conclusión que hace Moreno es que el microbioma endometrial tiene un rol en el éxito de la terapia de reproducción asistida. Sin embargo, Fran Asiak hace un estudio del microbioma endometrial en las pacientes que iban a ir a hacer transferencia de embriones con las técnicas modernas de determinación de secuenciación. Y él vio que en estas pacientes había un microbioma que era con dominancia de lactobacilos y otros con poca dominancia de lactobacilos. Y hizo el estudio, hizo las transferencias y no vio que había una diferencia en la tasa de embarazo entre los dos grupos. Por lo tanto, yo creo que aquí necesitamos un N mayor para lograr llegar a conclusiones que sean ciertas y determinar si realmente la microbiota endometrial nos está afectando los resultados en la reproducción asistida. Hay una revisión sistemática también respecto a reproducción que se publicó en el año 2020, en donde lograron obtener de todos los estudios que analizaron solo 4 estudios, 2 en mujeres y 2 en hombres, para ver qué es lo que pasaba con
los resultados dependiendo de el uso de probiótico o no uso de probiótico. Y Gilboa en el 2005 publicó un estudio en donde no había ninguna característica especial, no había estudio de microbiota endometrial, y a un grupo le dio probióticos y al otro grupo no le dio, y vio que los resultados en cuanto a tasa de embarazo clínico fueron exactamente igual, con un P de 0.85. Y Kiono en el 2018 tomó las mujeres que tenían un estudio de microbiota endometrial sin no lactobacilo dominante, que fueron 45 pacientes, y las dividió en dos grupos, uno que le dio el probiótico, la otra que no, y vio que había una diferencia que no alcanzaba una significancia en cuanto a embarazo clínico, de 58% en las que recibieron probióticos versus 48%. Por lo tanto, esto nos reafirma de que necesitamos más información, más estudios, y nos demostró que había muy pocos estudios referidos al tema. Y en cuanto al hombre, que hay mucho más información, sí se demostró que había una mejoría significativa, el uso de probiótico por un periodo de 6 semanas, una mejoría significativa de la motilidad espermática y del índice de fermentación. Y en el seguimiento a largo plazo, lo que se mantuvo bien a largo plazo fue el índice de fermentación más bajo, lo cual sí es importante para nuestras pacientes con infertilidad en donde hay un factor mixto, donde hay un factor masculino. Esto concluye entonces que falta mucha información del uso probiótico en reproducción, que los estudios que hay son también de baja calidad, con alta heterogeneidad, y no hay estudios que determinen el outcome más importante, que es la tasa recién nacido, son muy pocos, y tampoco se ha evaluado el uso probiótico en mujeres infértiles, solamente en mujeres infértiles. Pero sin embargo, lo que yo creo es que el potencial terapéutico de los probióticos en reproducción va a ser muy prometedor. Solamente falta de registrar mayor cantidad de probióticos que tengan las características que necesitamos y hacer estudios en fase 2 y 3 para poder aplicarlo. Y esto un poco como que vuelve a reforzar de que en estos minutos la microbiota con predominio, aquí no está referido a la microbiota endometrial, sino a la microbiota vaginal. Dijeron, bueno, las mujeres que tengan una microbiota vaginal con dominancia de grupo tipo 5 versus las otras que tienen dominancia de lactobacilo, tienen mayor implantación, y vieron que la implantación era exactamente igual en los diferentes grupos. En el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, la tasa de implantación era exactamente igual. Sin embargo, en hacer análisis de subgrupos, lo que vieron es que las mujeres que tenían una comunidad dominante del Lactobacillus crispatus, que es el tipo 1, tenían mucho mejor resultado en cuanto a tasa de implantación. Por lo tanto, lo que nosotros debiéramos tratar de mejorar entonces es la proporción de Bacillus crispatus dentro de esto, de este microbiota, que es uno de los desafíos que tenemos por delante. Entonces, resumiendo un poco, el objetivo principal del uso probiótico es restablecer el microbioma vaginal fisiológico o eubiosis. No hay consenso sobre el uso de tratamiento de las infecciones vaginales. No hay probióticos que sean cepa específico y dosis dependiente. No hay procesos productivos estandarizados que nos permitan tener probióticos de buena calidad para ser utilizados. No hay un marco regulatorio, recién apareció, respecto al marketing de los probióticos. Y hasta ahora no existen indicaciones de uso de probióticos en las guías en obstetricia y ginecología aprobados por agencias regulatorias, por ejemplo, como la FDA y la Agencia Europea Médica de Farmacéutica. ¿Y cuál es el futuro de los probióticos? Esto es lo que con esto voy a terminar. Hay algunos artículos en donde están utilizando postbióticos, como por ejemplo el trasplante de biosurfactante, que es el producido por los lactobacillus crispatus, a vaginas de mujeres, que de alguna manera se cree que puede ser un concepto importante para el manejo de la vaginosis bacteriana y especialmente de la candida albicans, porque impediría que ésta se adhiriera a la superficie de la vagina para ejercer su efecto patológico. Y
la nueva generación de probióticos, que son los que están en estos minutos en desarrollo. Hay muchas industrias que están trabajando en esto en base a estos agentes probióticos bien estudiados y con todos los análisis que corresponden, que son lo que vemos acá, que es una microbiología más madura, digamos, y más científica, en donde se tienen que identificar los probióticos, caracterizarlos, producirlos y después hacer los estudios clínicos para que podamos utilizarlos con éxito en nuestra práctica clínica. Y con esto quiero dar las gracias. Yo creo que realmente los probióticos, a pesar de que por ahora me parece que estamos un poco deficitarios de aquellos que son útiles en la salud reproductiva, creo que vienen y creo que van a ser una revolución dentro de la terapéutica en los próximos años. Así que muchas gracias por haberme invitado a hacer esta presentación. Muchas gracias, doctora Chami, por esta excelente presentación. Yo aprendí muchísimo, estoy segura que todos y todas los que lo están escuchando también. Claramente un tema que le habíamos dado poca importancia antiguamente, digamos, y que llegó para quedarse. Tiene importancia en todas las etapas de la mujer, al final. Así que un tema importantísimo. Me gustaría si nos pudiera acompañar a algunas preguntas después de este mini corte con nuestro video. Ok, muy bien, María José, gracias. Acá estamos de vuelta. Nuevamente agradecerte tu presentación y me gustaría que pudiéramos profundizar en algunos temas. Primero, tú lo nombraste en tu presentación tangencialmente, el tema de la siembra en los partos por cesárea, y nos hiciste ver la importancia de que esos niños adquirieran de otra forma el microbioma vaginal o lo que sea, ya sea con la transmisión horizontal que tú hablabas. ¿Qué pasa en los estudios que hay sobre la siembra de sembrar con el microbioma vaginal a esos niños que nacen por cesárea, niños y niñas? Mira, apareció una, que parece que uno lo mira y tiene mucha plausibilidad biológica, y dice, bueno, estos niños que nacen de parto cesárea, ¿qué pasa si es que yo les hago la siembra con una compresa que la ha tenido en la vagina de la mujer y que se la coloco, se la paso por este niño para que tengan parte de una siembra vaginal? Tiene como alta plausibilidad biológica, pero sin embargo hay muchos alertas al respecto porque los donantes de esta microbioma vaginal, entre comillas, que se utiliza a través de compresas que han estado en la vagina, tienen que ser perfectos y no tener ningún tipo de agente que sea patológico. Y a raíz de esto que se empezó a hacer en forma no sistemática, sin ningún protocolo, aparece otra alerta de la FDA y de otros centros de que hubo niños que adquirieron herpes simple vaginal y con una inmadurez del sistema autoinmune hicieron unas infecciones gravísimas. Y ahí entonces hay todo un debate en estos minutos, incluso hay una publicación respecto al debate que hay respecto al tema y está detenido y no se recomienda hacerlo hasta que no haya más información de cuáles son los riesgos y cuáles son los beneficios. Ahora, yo creo que nosotros lo que tenemos que hacer es como prevenir, y prevenir qué significa tratar de utilizar la cesárea como se tiene que utilizar, y no la cesárea con libre albedrío, que la paciente tome la decisión, y que las causas de por qué se toman decisiones de ser cesárea de repente son insólitas, ¿ya? Tanto de parte del médico como de parte de la paciente. Y yo creo que nosotros tenemos que tener claro que eso también nos ha llevado a mucho más patología y los pediatras, hay estudios, si tú te metes en el tema de hacer la revisión, María José, hay muchos estudios donde dicen la asociación de cesárea con patologías de tipo alérgica, patologías autoinmunes, patologías metabólicas en los niños. Y los pediatras están súper alertas a esto. Así que yo creo que como médicos tenemos que de alguna manera
trabajar también el hecho de que las pacientes entiendan que el parto vaginal es la primera elección y que la cesárea es una buena opción cuando las cosas no se dan bien. De todas maneras, absolutamente de acuerdo con eso, y como sociedad hemos hecho una gran cruzada en favorecer el parto vaginal, a menos de que la cesárea esté indicada, obviamente. Y el niño en que finalmente por alguna patología está indicada la cesárea, ¿cómo concretamente ese niño puede establecer esta transmisión horizontal de su microbioma? Ahí lo que más se recomienda es que como la transmisión vertical, que es de la madre al niño, no está bien porque fue una cesárea, ¿ya? Entonces la recomendación es que la transmisión horizontal sea lo más cercano a lo eubiósico. Y eso significa que también es difícil ahora porque, aunque no lo creas, eso se veía por ambientes familiares con más niños. Ahora hay ambientes familiares que tienen un niño o dos niños. Se ve por los ambientes de colegio. Por ejemplo, este año ha sido súper difícil porque los niños no han tenido ningún tipo de contacto. Ahí también se adquiere la alimentación, la lactancia materna, que afortunadamente yo veo que eso cada vez está siendo más estimulado y las madres han tomado conciencia de eso. Son pocas las madres que dejan de lactar. Todos estos elementos tienen que ir favoreciéndose y se tiene que educar a la madre de lo importante que son para que se pueda generar esta transmisión horizontal que de alguna manera equilibre el déficit que puede haber tenido en el nacimiento. Claro, son cambios culturales que hemos hecho quizás sin saber mucho y que hay que volver un poco atrás. Exactamente, exactamente. Oye, y en las pacientes o mujeres que probablemente tienen esta población tipo 4 en su microbioma recurrente y que tienen una infección tras otra y tras otra y tras otra, que al final termina siendo súper molesto, me quedó clarísimo que no hay nada demostrado, pero hoy en día, al fondo, ¿qué podemos hacer al final con esas mujeres que entran en este loop como bien desesperante al final? Mira, yo creo, bueno, el tratamiento de las infecciones por cándida o que yo creo que es diferente a la vaginosis, porque la comunidad tipo 4 tiene mucho más riesgo de hacer vaginosis bacteriana recurrente, ¿ya? No cándida, ¿ya? En eso está estudiado. Y mayor riesgo de adquirir infecciones de transmisión sexual y de tener otro tipo, incluso yo no les quise presentar eso, pero hay una serie de relaciones entre el microbiota endometrial, ¿ya? Y patologías como pólipos, como cáncer, como endometritis crónica, etcétera, que en estos minutos todavía no se han podido determinar si es que es una asociación porque hay un cambio en la microbiota vaginal o si la microbiota, o sea, endometrial, cambió por la patología. ¿Te fijas si es una causa o una consecuencia? Entonces, en eso están todos los estudios. Pero en lo que respecta a esto, en estos minutos, las conductas que tenemos son las conductas con antibióticos, que las recomendaciones, que son tratamientos a largo plazo, cambio de todos los hábitos. Y yo estoy una convencida de que estos probióticos como el Lactin 5, que te digo que es producida por esta empresa americana de California, que se está usando regularmente allá, tiene que llegar a nuestro país. Alguien tendrá que preocuparse de traerlo, porque yo creo que esa es nuestra opción más científica de manejo de estos pacientes. Estoy segura que si tú le das tratamiento con metronidazol y después le dejas durante un tiempo largo el tratamiento con este probiótico, tuviste que a 24 meses la tasa de recurrencia era muy baja y tenían un 50% de colonización con el Lactobacillus crispatus. Por eso que yo creo que eso es una de nuestras herramientas que tenemos que de alguna manera hacer llegar y ojalá que se abra rápidamente la producción de nuevos probióticos que tengan estudios científicamente demostrados y según la rigurosidad que está recomendado por estas asociaciones o estas agencias o la FDA o la europea de cómo se tienen que estudiar los fármacos. Sí, súper importante. Y en cuanto a los hábitos también, que lo dijiste muy claramente, pero qué importante es, yo creo, reforzarle a todos los que se preocupan en la salud de la mujer y a las mujeres la importancia del nuevo jabón vaginal, los protectores diarios, que está plagado de, y hay muchas mujeres que cuesta mucho sacar esos hábitos, que lo sienten como una necesidad en su rutina diaria. Sí, eso es, mira, María José, cabe en los papers últimos que salen, te sale así como un listado y dice, cambio de hábito, y el cambio de hábito está que no hay que usar jabón genital, ni menos estos jabones íntimos, evitar todo lo que significa la ropa interior sintética, los famosos, estos cuadros colales, que también tienen un efecto negativo porque producen una
un trauma mecánico. Tenemos todo lo que significa las toallitas estas íntimas que tienen malla sec, que tienen gel sec, que le ponen aloe de piedra, que le ponen macerilla. O sea, yo no sé de dónde nace eso de que a la mujer le hace atractivo todo esto y que en el fondo es un daño para la microbiota vaginal. O sea, la altera significativamente, ¿ya? Igual que las duchas vaginales, igual que todo lo que significa los baños de espuma, las sales de baño, la ropa, los pantalones. Ahora, los pantalones que usan las mujeres tienen un 80% de fibra sintética y además son absolutamente ajustados. Entonces, eso determina una alteración de todo lo que es cómo tiene que funcionar la fisiología vaginal. Así que yo creo que es bueno que lo reforcemos, porque uno tiene que tratar de que la mujer cambie los hábitos. Y muchas veces solo con un cambio de hábito hay un cambio significativo en que estas mujeres que tienen una comunidad bacteriana tipo 4 se mantenga estable y no inestable. O sea, si tú le agregas estas otras cosas, la hace más inestable y cae en procesos infecciosos. Y es un círculo vicioso al final, porque genera más, etcétera, etcétera. El tabaco lo nombraste también, importante. El tabaco, la alimentación. Nosotros también tenemos el tema de la alimentación, que tenemos una obesidad y un sobrepeso que es patológicamente alto para nuestro país, y eso también está demostrado que afecta negativamente. También influye. Y la alimentación que nombraste como protector, de alguna forma, muchas vitaminas y cosas así. Sí, sí. ¿Qué pasa con los multivitamínicos que hoy en día también están súper de moda como usar así? Pero en el fondo eso tiene, mira, si tú haces una alimentación sana, que tenga que tengas altas frutas, verduras, etcétera, vas a tener un alto contenido en vitaminas y no necesitas estar tomando vitaminas extra. Las mujeres que tienen trastornos de su del tipo de alimentación que hacen, en esa mujer a lo mejor tú puedes apoyarlas con vitaminas A, C, D, el folato y el calcio, y la puedes apoyar con eso. Pero yo creo que en el fondo, si uno le estimula a tener una alimentación equilibrada, con una baja cantidad de ácidos grasos y con alta cantidad de frutas, verduras que tienen altas concentraciones de vitamina y carne, uno debería de alguna manera mantener ese equilibrio que es requisito. Así que eso es, pues, María José, yo creo que esta es una charla súper como importante. Yo creo que es un primer paso para todo lo que viene después. Yo creo que a lo mejor yo no voy a estar presente para eso, pero creo que va a ser la revolución del punto de vista de la salud reproductiva. Estoy segura de eso. Totalmente. ¿Tienen algún rol los estrógenos locales en las mujeres que tienen como una... Bueno, los estrógenos locales tienen un rol muy importante en las mujeres en la posmenopausia que no quieren usar terapia de reemplazo hormonal, y también, fíjate, en las mujeres que están lactando, porque se produce una baja significativa de los estrógenos porque se le inhibe el eje. Y esa mujer se queja mucho de que mantiene un flujo, de que tiene también dispareunia, etcétera. Creo que tiene una gran importancia mantener los estrógenos locales de tal forma de mantener, por lo menos, el metabolismo de las células epiteliales, que tengan una buena cantidad de glicógeno y glucosa sobre los cuales puedan actuar los lactobacilos y así mejorar la acidez y que se vaya retroalimentando este sistema. Súper, buenísima. Una última preguntita, que hablaste eso del trasplante de la microbiota fecal. ¿Hay algo que vaya a ir hacia esa línea, la microbiota vaginal? O... Hay algunos estudios que creen que también puede ser microbiota vaginal o microbiota fecal, pero que tiene que ser muy, 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 muy específica. Hay algunos avances en eso. Yo creo que la microbiota vaginal es la que de alguna manera van a tratar de ver si es que se puede aislar para poder hacer trasplante, pero también, mira, si el problema acá son los donantes. ¿Cómo tiene que hacer un estudio muy, muy, muy exacto de que ese donante no vaya a tener dentro de su microbiota alguna gente que vaya a ser patógeno finalmente para el individuo que la está recibiendo? Que termina siendo contraproducente. Exactamente. Es poco frecuente, pero ese es el punto que en estos minutos estamos un poco detenidos. Y por eso que en el tema de la trasplante de microbiota fecal, a pesar de que partió, pero como con grandes estudios, grandes resultados, esta alerta de la FDA hizo como que se retrotrayeran un poco y están en estos minutos analizando muy bien el tema de los donantes. Perfecto. Claramente es un tema que va a dar mucho que hablar y que tenemos que estar ahí preocupándonos y actualizándonos constantemente.
Sí, yo creo que viene full. Totalmente. Y ojalá podamos tener acceso a buenos probióticos al final. No sé, yo creo que va a llegar, porque yo creo que estos estudios que hay con mucha rigurosidad científica, este estudio que te presenté yo está publicado en el New England Journal of Medicine, y de hecho ya en la farmacéutica pone el estudio y dice, mire, este es el Lactin 5, está publicado en tal lugar, esta es la demostración, y te hace una propaganda que es mucho más científica que lo que sale en lo que nosotros vemos acá. O sea, tú te has metido, no sé si te has metido en internet y te ponen salud íntima y te ponen una serie de imágenes que hacen atractivo que lo uses, pero que no tienen ninguna validez científica, ni una. Así que yo creo que va, que viene y que va a llegar luego. Sí, y es bueno también que se pueda estudiar bien, porque no quede como suplemento alimentario y se pueda ver mejor. Sí, muy bien, sí, exactamente. Te agradezco de nuevo, Verónica, por tu tiempo, por compartir con nosotros tus conocimientos en este tema. Muy interesante la presentación y la conversación que se dio ahora. Le agradezco también a Abbott por habernos permitido esta jornada y, por supuesto, agradecer a todos y todas los que nos escucharon hoy día e invitarlos al resto de las sesiones, que vean el programa y todo, para que se vuelvan a conectar con nosotros. Ok, muchas gracias, Verónica, nuevamente. Muy interesante. Gracias.